El físico Stephen Hawking cumpliría hoy 77 años. Nació un 8 de enero de 1942 en Oxford, Reino Unido y es por eso que para celebrar su onomástico te platicamos un poco sobre quién era el famoso científico. 1942, exactamente. 300 años después de la muerte de Galileo, en Oxford, Inglaterra, lugar considerado en su momento como seguro para bebés. Posteriormente creció en St. Albans. Stephen tenía el deseo desde joven de estudiar matemáticas, pero su padre hubiese preferido que se convirtiera en médico. Su primer obstáculo fue en la Universidad de Oxford, donde estaba disponible la carrera, por lo que optó enfocar su atención en la física. En octubre de 1962, Stephen logró ingresar al Departamento de Matemáticas Aplicadas y Física Aplicada para estudiar cosmología, campo de estudio inexplorado en su momento en esta universidad. Desde entonces, su interés por los misterios del universo definieron la personalidad, pero todo fue sobre constancia, trabajo y pasión por su interés que derivó que el mundo entero lo considerara un genio. Su obra, Breve Historia del Tiempo, de 1988, recoge buena parte de sus descubrimientos y teorías y ha tenido ventas superiores a los 25 millones de ejemplares. Hawking reconsideró su propia teoría sobre los agujeros negros en 2004 y expuso una nueva, que cuestiona que sean una especie de pozo sin fondo, como él mismo había mantenido. En julio de 2015 presentó en la Royal Society de Londres un proyecto de búsqueda de vida extraterrestre. El físico teórico, nacido en una familia de intelectuales de Oxford el 8 de enero de 1942, fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica, ELA, en 1963, sentado en una silla de ruedas. Desde 2005 solo podía comunicarse moviendo un músculo bajo su ojo con el que accionaba un sintetizador de voz. Con información de F. No te pierdas. Ciencia.